El director regional de Agrigol Ancash dijo que conjuntamente con Flamante Perfecto verificaron los daños que ocasionaron los incendios forestales en los tres distritos de la provincia de Pallasca. Precisó que se perdió más de 100 hectáreas de pino. Hemos visitado los tres distritos más afectados, que son Yapo, Tauca y Cabana. Y sí, efectivamente, en el distrito Yapo, hablando del tema forestal, se ha perdido prácticamente más de 100 hectáreas de pino, ¿no? Que son de diversas temporadas. Ya prácticamente hay una inversión del Estado, tanto de INRENA, Agro Rural, la municipalidad distrital, etcétera, ¿no? Juan Sánchez Lirio informó que la entidad de Agro Rural cuenta en viveros más de 1 millón de plantas de diferentes especies para reponer los daños ocasionados en los tres distritos. Como 10 años de trabajo para que puedan perder en una semana. Entonces, lamentable. Y bueno, como nosotros somos entidad que estamos listos para apoyar, tenemos como 1 millón de plantas en Ancash, y en zona de Pallas tenemos aproximadamente 260 mil plantones que vamos a tener que apoyar para recalce, ¿no? Indicó también que las autoridades regionales deben de apoyar con pastos para los ganados que no cuentan con ninguna área con pastizales para alimentarse debido a que los incendios arrasó con todo. Entonces, uno de los pedidos importantes y urgentes de la población es que se pueda proveer con pacas de alfalfa, ¿no? Para los animales. Para los animales, porque la alimentación es ya dramático en el lugar, porque ya los animales no tienen pasto, no tienen con qué alimentarse. El director regional de Agro Rural también invitó a los agricultores de la zona Sierra de Ancash a comprar los guanos de isla a precios módicos, que son una alternativa para los diferentes cultivos de productos. Pueden venir a adquirir su abono, ¿no? A 50 soles, es un precio comercial y que esto ya se acaba, ¿no? Agro Rural es la única entidad autorizada para venta de guano de isla. O sea, es auténtico, original. Totalmente, es bajo la resolución ministerial, la única entidad que pueda comercializar es Agro Rural, ¿no?